Hola, ¿qué tal amigos de 1.64? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video. El video, como ya lo vieron, es de cómo despintar un Hot Wheels de un método sencillo, práctico, que a muchos de ustedes les va a gustar. Bueno, para comenzar a despintar, lo que tenemos que hacer es sacar el auto y abrirlo. En mi video anterior hice un video exactamente de cómo botlar los remaches. Una vez que ya botamos los remaches, pues tenemos que abrirlo. Quitamos las piezas plásticas. Este método solamente funciona para el metal. Si ponen en thinner cualquier otro plástico, se deshace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos un recipiente pequeño donde quepa nuestro auto. Aclaro que este método puede utilizarse varias veces, no tienen que cambiar el thinner. Y metemos nuestro auto. Tenemos thinner. Y lo que vamos a hacer es vaciar. Ah, que se cubre el auto. Yo así despinto todos mis vehículos. Es una forma fácil. A diferencia del removedor de pintura, este se encuentra en casi cualquier ferretería. Es muy práctico y da buenos resultados. Lo dejamos así un par de minutos, entre unos 20-25 minutos, y después se despintará muy fácil. Bueno, ha pasado alrededor de una hora, pues podemos notar cómo ya se está despintando el auto solito. Entonces vamos a sacarlo. Este thinner que nos queda lo podemos usar las veces que sea. Por ejemplo, yo ahorita voy a poner este otro. Lo voy a poner a que se despinte para el próximo custom. Aquí, como ven, pues prácticamente solito se bota la pintura. Entonces simplemente podemos tomar un cepillito. Si es de alambre es mucho mejor. Cepillo de dientes es suficiente también para botar esta pintura. Si en alguna parte sienten que no se bota así de fácil, pues probablemente es porque le haya faltado un poco de tiempo. Y si no, con un cepillo de alambre, pues se bota muy fácil. Ahí pueden ver cómo ha quedado sin pintura. Ya está listo, esperando la próxima pintura. Esto ha sido todo. Si les gustó el video, pues like al video. Si les gustan estas cosas del custom, suscríbanse. Estaré subiendo semanalmente videos con tips de este tipo.